Venimos por cuarto año consecutivo celebrando esta Semana del Árbol, que implica, en este caso, la plantación de 400 árboles nativos, en este caso jacarandás, entre otras especies nativas que hemos plantado. Y es un testimonio de que tenemos un municipio comprometido con el medio ambiente, comprometido con el cuidado de nuestra ciudad, de nuestros espacios verdes. También trabajamos en lo que significa el saneamiento del río Reconquista, participando en el COMIREC. También trabajamos en algo muy importante para todos los vecinos de Tigre y de la región, que es el plan de manejo del delta para proteger ese lugar, para cuidarlo, para darle una normativa que permita que ese pulmón verde, tan cerca del centro urbano, mantenga esa propiedad. Cuidar el medio ambiente tiene que ver también con estas plantaciones que no solo tienen valor simbólico. En estos días, en total, nos decía el director de Espacio Público, se están plantando más de 400 árboles nuevos, que además son árboles nativos. Esto quiere decir no solo brindar más verde a la gente, sino proteger la biodiversidad también. La importancia de colocar árboles, entre otras cosas, es respetar el medio ambiente, pero el hecho de poner nativas hace que la fauna y los pájaros tengan alimento. Y es todo un círculo que rodea este tema, ¿no? El municipio de Tigre siempre, o sea, ha estado con nosotros desde el principio. El objetivo principal de la campaña es restablecer el vínculo entre la naturaleza y el hombre, y pensamos que el acto de plantar un árbol es como una buena forma de hacerlo. Nuestro compromiso con las políticas medioambientales, tanto en lo que significa la gestión de residuos sólidos urbanos con el programa Separá, acciones que hacemos el día de hoy, van todas en el mismo sentido, en que cada política pública que nosotros hagamos, miremos cómo impacta en la ciudad, cómo impacta en la comunidad, para evitar que el medio ambiente se degrade.